Matías, protesto, guardar y hacer guardar la constitución política. Este domingo fue instalada en la capital de Oaxaca la legislatura número 63 del Congreso local, donde todos los diputados electos llegaron acompañados de un gran número de personas para tomar protesta en este nuevo cargo que les han conferido. Durante el evento, los diputados electos eligieron a Samuel Gurrión como su representante, como el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Oaxaca. Por ello, tomó protesta primeramente él y posteriormente los invitó a todos los diputados electos para tomar protesta en este cargo que el pueblo oaxaqueño les ha otorgado. Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen, y cumplir fiel y patrióticamente con los deberes del cargo de diputado constitucional del Estado que el pueblo les ha conferido, mirando siempre por el bien y la prosperidad de la Unión y del Estado. Si no lo hicieren así, que la nación y el Estado se los demanden. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. De esta forma se instaló la primera sesión, la de instalación del nuevo Congreso del Estado. Los diputados locales fueron convocados a una próxima sesión este martes 15 de noviembre, en la cual recibirán el sexto informe de gobierno del gobernador Gabino Cue Monteagudo. Hilda Graciela. Ramírez Martínez Heriberto. Ramírez. Hernández Montaño Felicitas. Huerta Cerecedo Fernando. León Sánchez Manuel Rafael. Leonardo Lucas León. López Santiago Coridio.